alguien está encarnado para remover a Jesús de la Navidad. Miren, la Semana Santa es la muerte de Jesús. Los cristianos debemos estar no celebrándola, pero sí reflexionando, meditando y considerando esos días. ¿Pero qué hacemos? Han removido a Jesús y nos meten un conejo que pone huevos. Ya no hablamos de Semana Santa. ¿Qué hacemos? Holy Easter, te dicen. Ya ni siquiera pensamos en Jesús. Se está removiendo a Dios, se está removiendo, y ese es el trabajo de Satanás. La segunda cosa, quiero que tú entiendas bien esto, es, y esto es terrible, Satanás lo que busca a través de esta Navidad, o como la celebra el mundo, es engañar a los niños y a las generaciones. Por eso que tú le vas a engañar, vas a decirle a tu niño, ¿quién trajo ese regalo? Y el niño, Santa Claus. Estás enseñando a mentir, tú sabes que eres tú el que compró. Pero hace sentir a él la magia de la Navidad. ¡Magia! Cuando Dios detesta todo eso. En lugar de decirle, fue Jesús, en mi casa nunca le dije a mis hijos Santa Claus ni Papá Noel. Nunca ha estado una figura de ese gordito barbón. Para gorditos bastó yo solo. Porque yo le digo a mi hijo, yo lo que pude te compré con la ayuda de Dios. Jesús es mi proveedor, Jesús es mi salvador. Yo tengo todo gracias a Cristo Jesús, no al jojojo. Y no sé cómo pudiera haber entrado a mi casa porque no tengo chimenea tampoco. Era un problema, ¿no? Pero aunque tuviera chimenea tampoco lo esperaría. Porque mi confianza viene de Dios, no de este ser. ¿Me va entendiendo lo que voy diciendo? Quiero que usted vea que engañar a los niños es algo por generaciones. ¿Por qué cree usted en Santa Claus? Porque se le enseñó de pequeño. ¿Por qué se sigue repitiendo todo esto? Imagínense los sudamericanos, los latinoamericanos. ¿Cuántos en Guatemala tienen nieve? ¿Ah? ¿Hay nieve en Perú? Muy alto en las zonas, pero en Navidad estamos en verano, hermano. En Argentina estamos en verano. En Colombia estamos en verano y tomando chocolate, pan dulce, nueces, dulces, todo que se consume en invierno. Yo no, ya me van mirando, ¿eh? Entonces no se puede comer eso, pastor. No estoy diciendo eso, estoy diciendo aclarando solamente. Ustedes si quieren hacerlo, síganlo haciendo, pero yo no quiero engañarle a mis hijos. Yo quiero comer algo liviano. Eso es parte de lo que es en el hemisferio norte la Navidad. Por eso usted ve hasta los arbolitos le tiran nieve. ¿Cuándo nosotros en Buenos Aires tuvimos nieve? Y decía, yo prefería comer otras cosas. Cuando nosotros vemos todo esto, hermanos, se le engaña a nuestros niños y pequeños y creemos en magia, creemos, ellos empiezan a ver la vida y se va traduciendo esta mal formación de generación en generación. Tomamos forma como la forma de pensamiento del mundo y no como la que Dios quiere. Número 3, el propósito de Dios, perdón, del diablo, a través de copiar y desvirtuar la Navidad, es romper y meter la duda del sistema de fe en Dios. Él no quiere que tú creas, Él quiere romper más bien tu confianza en Dios. Él quiere que tú creas en que esto es algo mágico, que hay un gordito que va con unos renos por el cielo volando, que vienen los regalos envueltos. Pero pastor, eso es parte de, eso es la cultura, pastor, eso no hace daño. No hace daño, dicen algunos, pastor, una canita al aire de vez en cuando. Y por eso en estas fiestas de Navidades la gente se prepara no solamente para reconocer a Jesús, lo que la gente está preparándose es para comer los grandes fiestones, las grandes comelonas, la chupadera. Perdón con la palabra, pero la tomadera, la ingesta de alcohol. La gente está preparándose para eso. La gente se prepara, paga hoteles, fiestas. ¿Sabe para qué? Para ir a divertirse. Hacer cambio de parejas, conquistar a otro o a otra. La gente está pensando no en Jesús, la gente está pensando en cómo divertirse. No tiene el sentido de Navidad. Y número 4, hermano, para que usted vaya entendiendo, quiero que vea algo.
Yo creo que en estos días usted ha visto, y aquí también el hermano Rosario nos mencionaba, la estadística más grande en este país y en muchos lugares del mundo es que la tasa de suicidio, de gente que se suicida, que toma su vida, que se sacrifica y muere, es más alta que en cualquier otro mes del año. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que hay gente que está metida y sumergida en graves y pozos de depresión y confusión, producto de que no sabe qué hacer porque no tiene dinero? A las justas llega el mes y tiene toda la fiesta y tiene hijos, ¿y ahora qué les va a dar? Porque eso se le ha metido, porque Satanás en las Navidades suelta un espíritu en la gente, hermano, de temor, de gastar, de tomar, de sexo, de cosas, porque nadie quiere que piense en Jesús. La gente sola se siente así, toma la decisión de tomar su vida y sacrificarse. La gente está triste, angustiada en la Navidad, porque ve a su sobrino y ve a su hijo. Su sobrino presume tremenda tablet. Y su hijo solamente tiene ese jueguito con agüita que lo compró en 99. Y usted se siente el peor padre. Usted se ríe aquí, pero ¿sabe qué? Hay gente que siente ese demonio y siente que tiene que gastar, y sabe que trae miseria, pobreza, como esa cueva donde mandan las cartas. La gente siente ganas de gastar, y como no tienes en deuda y todavía viene la tarjeta esa Premier Gold Card, ¡qué bendición! Tiene hasta $5,000 para gastar. Esto es lo que yo te estaba pidiendo, Dios, gracias. Y viene un sobre con los colores de Navidad y usted dice, qué bendición, Señor. Ahora sí gasta, invita, compra, comes, se viste bien y todo lo demás. Y usted dice, está terminando el año más endeudado que lo que empezó. ¿Sabe por qué? Porque ese es un espíritu de avaricia, de vanidad, de codicia, de placer. Gastamos aunque lo que no tenemos, con tal de presumir a los demás que yo también estoy bien. Mira el traje que me mandé. Mira los zapatos que tengo. Y estamos ahí presumiendo a veces hasta lo que no tenemos. Porque en lugar de buscar el espíritu de Navidad, le quiero contar todo esto porque quiero ahora sí hablar de lo que es la Biblia respecto a la Navidad, lo que significa realmente Navidad. Que esto no era el mensaje, pastor. Esto es solamente el inicio. Así que mueva aquí, prepárate para el mensaje. La Navidad para mí entonces no es el 25 de diciembre, no es el arbolito, no es esto, sino es algo que está en el libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 1, verso 18. Fíjese cómo es la Navidad. Y de esto yo sí quiero más o menos mencionarte nada más. Capítulo 1, verso 18. ¿No tienen? 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo primero que se le ocurre a la gente cuando se anuncia la Navidad? A los niños, para los niños Navidad es ropa, juegos, juguetes, cohetes, luces, bengalas, cuetones y todas esas cosas. A los jóvenes, ropa nueva, chicas nuevas, carro nuevo, peinado nuevo, uñitas nuevas, ¿sí? Quieren impresionar a la novia, quieren impresionar a los muchachos tomando más para ver que son más hombres ya. A los adultos, ¿qué les impresiona en Navidad? Aguinaldo, bonos en el trabajo, overtime. ¿Ah? Una plasma ahora sí, un carrito nuevo.
me entusiasma que la fiesta que está armando mi vecino, la fiesta del abuelo, la fiesta que va a armar mi cuñado. Nos entusiasman varias cosas. Ahora bien, preguntémonos, ¿será esto lo que Dios quiere? ¿Cuál es la verdadera expresión de la Navidad? Si usted leyó Mateo, lo primero que ve es la humillación. Dios se hizo, dice ahí la Biblia, hombre. Tal fue la humillación que Jesús, escúcheme bien, esto lo voy a desarrollar más la próxima semana, pero Jesús, siendo el Rey de Reyes, siendo Dios, ¿dónde nació? Si él hubiera querido una fiesta, hubiera nacido en el templo de Herodes. Ahí hubieran hecho una fiesta, hubieran nacido en cuna de oro. Hubieran estado los manteles largos, la comida, la bebida, las luces, cohetes, lo que usted se imagina que es Navidad. Más Navidad, hermano, escúchame bien. Empezó con un sentido de humillación. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de humillación. Porque a la gente no le gusta. Ese mensaje no me gusta, pastor. A mí me gusta más de la alegría, del vamos, que sí se puede, la diversión. La gente no busca por eso estar mucho con Dios. Por eso que la gente piensa y conceptúa que la religión es triste, es apagada. Pero que en esta Navidad lo que hizo Jesús no nació, sino nació un humilde pesebre. Se hizo tan humilde que hasta en su muerte fue la muerte entre presos, entre delincuentes y malhechores. Y fue muerte de cruz. El lugar que podría determinar el origen de los que habitan o frecuentan animales, ese fue el lugar de Jesús. No fue una gran comida. No hubieron tantas luces. Solo desde el cielo una luz, una estrella, una luz divina. Que en tu casa, hermano, de repente no hay pavo. De repente no pudiste cambiar el carro. De repente estás ahí con un pollito. No es un chompipe, ¿no? Para los guatemaltecos. No es un guajolote para los mexicanos. No es un pavo para los demás. Pero de repente un pollito. Que no te has metido en cuenta. Pero tú tienes la concepción de que es Jesús de verdad. El amor entre la familia. Nos humillamos delante de Dios. Porque, Señor, entendemos que lo importante en la Navidad eres tú. Imagínense que don Rosario cumple años. ¿Cuándo cumple usted años, hermano? No, señor, septiembre. En septiembre todavía. Bueno, imagínense que estamos en septiembre. ¿Qué día? El 2 de septiembre. Ah, igual que mi hermano, mire. El 2 de septiembre. Y armamos una fiesta. ¿Cumpleaños de quién es? ¿El 2 de septiembre? Rosario. Don Rosario. Acuérdese, ¿eh? Y entonces llega el 2 de diciembre, armamos la fiesta, armamos la casa, reparamos todo, tenemos la orquesta, tenemos los mariachis, tenemos la cumbia, todo tenemos ahí. Comida entran por bandejas ahí. ¡Oh! Asado argentino, las pizzas napolitanas, todo ahí. Y de repente viene la gente con regalos. Y don Rosario, imagínense cómo está. Una gran sonrisota. Ahí vienen mis amigos, ahí viene mi pariente, ahí vienen mis hijos, ahí vienen mis primos. Y está los regalos que me van a traer. Imagínense, vienen todos y se lo dan a Mason. Y el otro se lo da al otro, y el otro se lo da. Y Jesús se está mirando como diciendo en la fiesta, y a mí. Es mi cumpleaños. Muchacho. ¿Y yo? ¡Es mi cumpleaños! ¿Qué me han traído? Ah, no, mira, señor, el zapato que te compré. ¡Qué bien se ven mis pies! ¡Mira el plasma que me compré, señores! En mi casa se ve de 10. ¡Tú no necesitas, señor! ¡Tú tienes todo! ¿Se va entendiendo? Imagínense ese espíritu de humillación. Tal fue la humillación que le tocó hasta huir a otra tierra, hermano. Porque lo estaban amenazando por matar. Y eso es lo que quiere Satanás. Desde pequeño siempre ha querido destruir la Navidad. Y la está destruyendo cada vez que tú crees más en ese Santa Claus. Cada vez que tú mueves a Cristo de la Navidad y metes tu propio Dios. Porque eres tú el que quiere comer, el que quiere diversión, el que quiere cosas. Pero Jesús lo que busca solamente es un corazón humilde. Es como esos niños de IKEA. Yo quiero pasar solo tiempo contigo, Señor. Un verdadero hijo que ama a Dios quiere pasar tiempo con Él.
¿Cuántos se preparan para eso? ¿Cuántos están listos para hacer un ayuno para la gloria de Dios? Amén. Ay, pastor, me decía una hermana, yo sin café no arranco, me decía. Me va a doler la cabeza por todo el día. Me voy a desmayar. De hecho, estaba que te desmayabas, ¿o no? Lo hice. Y lograste darte cuenta que puedes dejar eso. Una mejor alimentación, un mejor cuerpo, un mejor balance. Se predica desde acá porque Jesús nos enseñó aún todo eso. Por eso el abstenerse, hermano. ¿Cuántos, si yo te diría, cuántos van a hacer ayuno esta Navidad? Después de fiesta, pastor, porque ya tengo un compromiso. Tengo un lechón ahí, una vaquillona están haciendo por allá. No, pastor, ¿sabe la de comida que tenemos? La fiesta va a durar como por 6, 7 días, hasta año nuevo no paramos. De las 6 a las 7 de la mañana. Si quiere del día 2 o 3, por ahí ya, yo sí me prendo. Lo vamos a estar. Lo vamos a hacer a partir de los hermanos. El año pasado, cuando empezamos el ayuno, yo todavía tenía tamales. Se arruinaron los tamales. Ahí está. La Navidad entonces se presa para mí el más grande amor de Dios. Hijo, termino con esto, para que vean. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sabía, Dios sabía, que nosotros no podíamos salvarnos por nuestra forma de vida. Porque aunque quisiéramos ser santos, no podemos. Así que había un precio que pagar. Por eso cuando dicen que el cristianismo es gratis, es mentira, hermano. Hay un precio que pagó. El que lo pagó dijo, ahora sí es gratis para ti. Porque yo pagué mi sangre. Navidad es Jesús. Y Él vino a enseñarnos, hermano, que la vida no consiste solamente en comida, bebida, o en qué nos vestiremos, o en qué nos vamos a divertir. Cuando Cristo nace, hermano, fíjate lo que dice la Biblia. Él nació, y cuando Él nació y vivió, dice la palabra, y yo creo, no hubo pecado en Jesús. Escúchame bien, iglesia, por favor. Cuando Jesús vivió en esta tierra, no hubo pecado en Él porque Él era Dios. ¿Cómo sé yo, cómo recibo yo ese regalo de Dios? Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, te va a ser difícil pecar. Porque Jesús está en ti. Esto es lo que muchos cristianos no entienden. Quieren seguir viviendo su vida como siempre. Con sus costumbres, con sus tradiciones. Porque así lo aprendimos desde pequeños. Como decía el hermano Rosario, yo soy dueño de mi vida y la voy a vivir como yo quiero. Y yo por mucho tiempo creí eso, hermano. Yo me convertí también cuando tenía 13 años. Y 2 años de mi vida, yo hasta me avergüenzo de esos 2 años que yo viví apartado del Señor. A tal punto que yo negaba a Cristo, dudé, abracé el comunismo. Mis dioses eran Mao Zedong, el Che Guevara, me encantaba el Che Guevara. Estuve loco por hacerme un tatuaje, menos mal que no me lo hice. Recibí la revista de Rusia, Trotsky, Brezhnev, ídolos, las revistas comunistas. Me hice miembro del Partido Comunista. No se lo digan, por favor, a los de migraciones. ¿Y sabe qué? Yo entendí un día que estaba haciendo lo que yo quería. Hasta que Cristo nació en mi corazón. Y me dio la esperanza y me dio la seguridad que necesito un cambio de vida. Que necesito aprender a vivir como Él quiere. Él quiere darme vida, la seguridad de no irme al cielo, de no irme al infierno, sino de irme al cielo. Un día yo estaba yéndome a una fiesta, bien empilchado, bien trajeado, bien perfumado, con un par de chicas, una a cada lado mío. Me iba a bailar, me encantaba bailar. Y estaba ahí yo bien orondo, caminando. Un fiestón, pero de aquellos. Lo que me había privado la iglesia lo estaba ahora realizando. Me acuerdo que estaba caminando así como mirando un cerro. Y detrás del cerro sale una tremenda luz roja de fuego. Como si estaba amaneciendo y eran las 8 de la noche.
Y yo inmediatamente mi corazón, hermano, vino un pánico que no te puedo describir. Vino un pánico terrible, angustioso. ¿Qué estoy haciendo? Dije por un momento. Las chicas me miran y me dijeron, ¿qué te pasa? Empecé a transpirar, empecé a llorar, una desesperación. Me voy, le dije, me voy. Cristo viene pronto, le dije. Cristo está viniendo y no me quiero quedar, le dije. Tú estás loco, me dijeron las chicas. Regresé corriendo a mi casa. Yo tenía ya desde los 16 años llave de mi casa. Vivía con mi madre solamente. Mi hermana se había casado, mi hermano también. Y cuando entro, ¿sabe lo que encuentro? Encuentro la, nosotros los argentinos decimos pavita, a la teterita de agua, que estaba con el piquito. Veo que cuando hierve, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Así, ¿vio? Empieza a dar ese pitido. Estaba en la cocina, entro desesperado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estaba? Y seguía la, apagué la cocina. Fui al baño, no estaba. Fui al cuarto, no estaba. Las ventanas abiertas, mamá, nunca. Cuando sale, hacía eso. Me enseñó siempre el tema de la seguridad. Así que empecé a buscarla. Cuando escucho la puerta, yo ya estaba de rodillas, hermano, en serio, llorando. Usted dirá, pero qué cobarde que era usted. Cierto. Porque cuando yo tuve miedo que me iba al infierno, recién tuve conciencia de Dios. En ese momento abre la puerta, mamá, me dice, ¿qué haces ahí, hijo? ¡Mamá!, le dije. Con tanta desesperación la abracé, la cargué. ¿No te fuiste, mamá? ¿No te fuiste? Sí, fui a misa a comprar una galletita para tomar con té. Ahora me quedo contigo a tomarla, mamá. Ese día le empecé a contar. Oramos, lloré. Nunca más pisé un lugar de esos, hermano. Y no es porque yo soy santo, soy bueno, soy fuerte. No, es porque yo le di en ese momento, a pesar que yo ya estaba en la iglesia, a pesar que yo conocía a Jesús, a pesar que había hecho estudios bíblicos, a pesar que yo era pero constante en la iglesia, nunca había rendido completamente mi vida a Jesús. Seguía haciendo lo que yo quería en el fondo. Esa noche, con mi madre ahí en esa casa humilde, en Lima, yo me arrepentí y el gozo fue tan grande, la revelación fue tan grande que yo sentí literalmente una luz. Para terminar esta anécdota, ¿sabe lo que pasó en esa montaña? ¿Quiere que le cuente? ¿Por qué a las 8 de la noche se encendió? Al día siguiente en los diarios, en la televisión sale, gigantesco incendio en una planta procesadora de papel. Los tanques y el fuego había sido tan grande que fue visto por kilómetros y kilómetros. Yo dije, entonces no era el diablo, no era el señor que venía, era la planta. ¿Y seguía haciendo lo que quise? No. Yo entendí, hermano, por el miedo que había en mi corazón, el pánico que tuve, nunca tuve tanto pánico como esa noche. Y lo confieso delante de Dios, que fue lo que me atrajo a la presencia de Dios. Yo soy testigo, hermano, que se ha perdido una generación de los cristianos que antes predicaban de Cristo. Como decía Don Rosario, yo era uno de esos, hermano. Íbamos en los trenes, ahí tocando la guitarra, no en la iglesia, en el tren, cantando a Cristo los jóvenes. Íbamos a la playa, estábamos en el parque, nos poníamos a jugar la ronda, predicábamos de Cristo, la gente venía. Mis amigos drogadictos empezaron a llegar a tocar rock and roll en la iglesia. Los querían echar, pero estaban ahí conmigo. Empezaron a convertirse en mis amigos que jugaban básquetbol conmigo. Y traían los melenudos, a los de chaquetas negras, con tachas ahí. Y los hermanos asombraban, pero ganaba almas. Porque tú tienes que convertirte, hermano, realmente en Cristo. Y Cristo siempre que influenciaba a otro, impactaba con el mensaje. Si tú no traes a nadie, es ser un agente secreto de Dios. Tú eres el James Bond del diablo. Porque nadie quiere. Como el hermano... Por eso me encantó su testimonio, hermano. Y lo tomo, porque él decía, él iba a escuchar a los evangélicos, pero no quería que nadie lo vea, porque de repente tú también vienes. Y ahí esperando que nadie, con capucha, para que nadie te vea.
Por eso yo digo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo sé a quién he creído y le voy a seguir hasta el final de mis días. Yo quiero seguir, Señor, y le he dicho, Señor, no importa, aunque sea anciano, Señor, yo te voy a servir. Y Señor, si algún día me llevas a tu presencia, yo quiero, Señor, aún estar en tu presencia, aún sirviéndote, Señor, en la iglesia, sirviéndote con toda mi familia. Aunque eso de repente para muchos sea una burla, sea una pérdida, pero el Señor dice, Él es vida y vida en abundancia. ¿De qué manera has estado celebrando la Navidad en estos últimos años? Con luces, cohetes, fiestas, bebidas, placeres. Quiero decirte que nada de esto se dio en la noche en que Jesús nació. Y aunque hagas todo eso, por un momento vas a ver la alegría. En esos 2 años que yo me perdí, me acuerdo que llegué a tomar tanto un día, tanto, que estaba en una fiesta y una chica me viene y me habla y me dice, a ti te conozco. Y yo agrandado, ¿vio? Le dije, sí, he hecho algunas publicidades en televisión. Estoy iniciando una carrera publicitaria. No, me dice, a ti te he visto en la iglesia, en el coro, como el chavo me dio la garrotera. Me quedé inmóvil, hermano. En ese lugar, como el pardito con el rabo entre las patas, me fui. Diciendo, Señor, ni aquí me dejas tranquilo. Ni aquí en medio de la fiesta, del bullicio, del mundo, me estás buscando. Y así va a ser Dios, porque si tú eres un verdadero hijo de Dios, dale gracias. Porque siempre alguien. Don Rosario oraba desde Argentina con su esposa, por Ricardo y su familia. Y este argentino era bien duro. Usted sabe cómo es este. Usted, iba a decir, usted lo parió, pero no, usted no lo parió. Pero usted lo crió. Y sabe, y Dios lo tiene aquí. Si tú vieras la historia que hay detrás de ti, y quién hizo para que tú estés aquí, no es porque... solamente la casualidad es porque Dios te ama. Amén. Y Dios de verdad quiere cambiar tu vida. Quiere que en esta Navidad tú levantes a Jesús. Que en la fiesta tú le levantes delante de la familia y digas, hermanos, es lindo el arbolito, es lindo los regalos, pero quiero que elevemos una oración a Jesús. Déjenme orar, déjenme presentar a Jesús. Esta fiesta es para Jesús. Dejen una silla vacía en el mejor lugar de la mesa y digan, ese es para mi Cristo, porque Él es mi Rey. Los demás se van a burlar, pero que se burlen, que se rían, pero tú crees en Jesús. ¿Está de acuerdo? Esta Navidad va a ser distinta. Amén. Feliz Navidad, ponte de pie.